Enseñanzas, prácticas secretas y magia forman parte del Bom y del Vajrayana, una de las formas más espectaculares del budismo Mahayana. La rica variedad de ritos y ejercicios de meditación que contiene el Vajrayana, afirma John Bloffel, permite a la gente de muy diversa índole aquietar la agitación simiesca de los pensamientos, expandir las facultades latentes en su interior y adentrándose en estados de conciencia cada vez más hondos, sentirse envuelta por fin en el deslumbrante resplandor de la sabiduría. Al mismo tiempo, aprende a adoptar una envidiable actitud ante la vida, a trocar la fealdad en belleza, a dominar la energía de las pasiones y hasta descubrir que su propia naturaleza trasciende con mucho la más sublime concepción de la divinidad por parte del hombre. Para hablar de las enseñanzas y prácticas de la cultura tibetana, hoy contamos una vez más con Iñaki Preciado, doctor en filosofía, tibetólogo y pionero de la actual sinología española, traductor de clásicos taoístas, premio nacional de traducción por su obra El libro del Tao y ha publicado entre otras las siguientes obras. Las canciones líricas del sexto Dalai Lama en el País de las Nieves, Esbástica, Religión y Magia en el Tíbet, La Vida de Milarepa. Los cuatro libros del emperador eh, Amarillo y además ha intervenido eh, como asesor en la producción del documental El Laberinto del Tíbet. Buenos días, Iñaki. Buenos días. ¿En qué consisten las prácticas y doctrinas eh, secretas tibetanas? Pues, al igual que en otros muchos sistemas de creencias que la humanidad ha venido desarrollando durante milenios, en el Tíbet mmm, los grandes maestros, tanto del Bon como del budismo, han comunicado sus conocimientos mediante dos formas de transmisión. Una exotérica, abierta, eh, pública, para cualquiera que quisiera escucharles, y luego otra transmisión esotérica, es decir, dirigida exclusivamente a un reducido número de discípulos. Mm, se trata en este caso de enseñanzas, de doctrinas eh, profundas, eh, muy valiosas. Y que no se pueden comunicar a cualquiera. Entonces, solo las comunicaban, las transmitían a ese grupo selecto de discípulos, digamos, de unas ciertas dotes y, sobre todo, sometidos a una especie de probación larga, a veces muy dura. En el Tíbet actual, por ejemplo, los discípulos, las personas que quieren acceder a las enseñanzas de estos grandes lamas, eh, normalmente tienen que realizar lo que se llaman los preliminares. Los preliminares, eh, en las diferentes escuelas varían, pero por, por lo general suelen ser, pues, por ejemplo, las postraciones, ¿no? hacer postraciones, extenderse en el suelo con unas, unas eh, posturas determinadas, con unas meditaciones determinadas, la eh, toma de refugio en el lama, en las deidades, la meditación en, la, en el sufrimiento del sansara, en la impermanencia de las cosas y de los seres, etc. Hay varias, eh, varias eh, varios preliminares. ¿no? Y todos ellos tienen que repetirse 100.000 veces. Con lo cual, pues se requieren meses para completar estos preliminares. Y solo cuando acaban esos preliminares es cuando el, el maestro, el lama, el gran lama, eh, comunica esas enseñanzas secretas. Esta, es, esta comunicación suele hacerse normalmente eh, de forma oral. Por eso se llama ñenji, la transmisión oral. Aunque ahora ya las encuentras por escrito. Ya se publica, están publicadas y textos donde esas enseñanzas orales... Eh, aparecen recogidas mm, por escrito. Mm, concretamente en el Bon hay unas las de Samsung, las enseñanzas orales de Samsung son parte muy importante de la gran perfección del Bon. Y luego existe incluso la, una transmisión muy curiosa que es una transmisión del maestro a un solo discípulo, la transmisión al oído, que dicen que a veces se hace con una especie de canuto para que solo solo la oiga el discípulo elegido y no lo oiga nadie más. Este discípulo a su vez hará lo mismo. De uno un maestro, a otro maestro, se va transmitiendo. Es una transmisión muy propia de, la, de los amanes en todo el mundo. Y dentro, bueno, ya mmm, centrándonos en las enseñanzas secretas como tal, pues en el Tíbet hoy en día las que más se, se practican, y siempre se han practicado más que cualquier otra, las que tienen más, digamos, más predicamento, más aceptación entre eh, los eh, practicantes del budismo del Bon, son los seis yogas de Naropa. Y de los seis yogas de Naropa, los más. Eh, importantes, los más practicados, son el tummo, son el, el yoga de la clara y el powa, son los tres más eh, que más se practican hoy en día. El tummo es una técnica muy parecida al hatha yoga, cuyo objetivo es engendrar calor psíquico como medio especial para acelerar la liberación, aunque como efecto secundario genera calor físico. Exactamente, el tummo es uno de, de los seis yogas de Naropa y trabaja con, eh, con la energía, la energía sutil, la energía psíquica. En sánscrito se llama prana, en tibetano se llama lung. Es una energía interior que discurre por los canales, los famosos, los nadi. En tibetano, za, son tres canales principales, el canal central, el uma, el canal izquierdo, el chama y luego el roma, que es el canal mm, derecho. ¿no? El más importante es el canal central, por supuesto, y en él se encuentran los famosos chakras, que también es un nombre bastante conocido aquí en Occidente. Los chakras son una especie de nudos donde se concentra ese lung, esa energía. Son cinco: uno está en la, en la cabeza, en lo alto de la cabeza, otro en la garganta, otro en el pecho, otro en el ombligo y otro en el perineo. Bien, trabajando, concentrándose en la meditación de esta energía sutil, de, esta, de este lung, se consigue y, y junto a esto también unos ejercicios eh, físicos físicos que yo no he conseguido todavía ver todavía no me han dejado verlos los he oído pero no sé cómo en qué consisten exactamente de esta forma eh, combinando como digo la concentración meditativa con estos ejercicios físicos se consigue generar un fuego un calor interior que consume ¿eh? Eh, destruye los pensamientos las pasiones perturbadoras y mmm, podemos decir desbroza el camino para llegar a la gnosis, a, a la al conocimiento trascendente. Esta práctica del, eh, del tumbo mmm, tiene la ventaja, como digo, de que permite no solo eh, alcanzar el despertar la liberación, sino también sobrevivir cómodamente en temperaturas terribles de 20 bajo cero, por ejemplo, o más, en condiciones eh, real de comodidad, sin lumbre. Y eso soy testigo. He visto a los lamas en esas condiciones eh, practicar el tumo, que además hay que practicarlo precisamente en invierno. No se puede practicar ni en lugares cálidos. En la India, por ejemplo, no es adecuado. En sitios fríos, en invierno, se puede practicar el tumo. El powa es una técnica que aspira a transferir la conciencia en el momento de la muerte, con lo que se logra ejercer determinado influjo sobre las circunstancias en que ha de producirse la siguiente reencarnación. Pues exactamente, el Puehua también, igual que el Tumbo, es una de, las, de los seis yogas de Naropa, y también practicado por los bompos y por los budistas. Se trata de, como has dicho muy bien, de transferir la conciencia. ¿Cómo se consigue esto? Mediante una práctica prolongada, más o menos, depende de cada discípulo, de las eh, dotes de cada discípulo, o el tiempo o el empeño que ponga en ello, eh, se consigue al final de esta práctica abrir ¿eh? un orificio pequeñísimo. En lo alto de la cabeza, en la juntura entre los huesos parietales, y por ahí eh, se dice que se puede hacer salir el principio consciente y enviarlo, encaminarlo al lugar, entre comillas, o al lugar o a la dimensión que uno pretenda. Que puede ser un campo de Buda, un paraíso de los Budas, como por ejemplo eh, de Wachen, el paraíso del, del Buda Mitaba en Occidente, o puede ser el Dharmakaya, que es la vacuidad, o puede ser también en algunos casos un cuerpo de un fallecido, en este caso se llama Trong Yu, se llama este Poga especial se llama tronju. El poga es dentro de una de las prácticas del lago, espero hablar que es el che, una práctica muy importante que se practica mucho hoy en día. También en esta práctica del che se, se utiliza la técnica del poga En un momento dado del ritual, el principio consciente sale disparado por ese orificio y va a fundirse en el corazón de una diosa, de una deidad que está enfrente, se visualiza enfrente, y en, en este momento se produce la fusión de ¿no? la mente con la deidad. Esto es una técnica eh, secreta también, una práctica secreta de la que muchos detalles tampoco se pueden dar, pero fundamentalmente es esta. La deidad varía en unas escuelas a otras, pero fundamentalmente se trata del mecanismo que acabo de decir ahora. Según se afirma, al poco de morir todos los seres contemplan la clara luz del vacío. Y esto qué significa? El término clara luz es una traducción del tibetano. Es el literal, traducción literal. Es luz, sel clara. Esta práctica secreta eh, se centra en la meditación del aspecto luminoso de la mente, de la mente humana, que según las teorías de la gran perfección del bon y del budismo es intrínseca y primordialmente pura. También en esta luminosidad, esta clara luz se puede referir a la propia vacuidad, al sunyata, que es también luminosa naturalmente. Esta clara luz, como has dicho, las personas, los normales, en principio, solo la ven, solo la pueden percibir en un momento del bardo, que es el estado intermedio entre la muerte y la siguiente reencarnación. En un momento y por muy breve tiempo se desaparece esta clara luz, pero no la reconocen. En cambio, el que ha practicado este yoga de la clara luz durante mucho tiempo se ha familiarizado con ella, cuando llega ese momento del bardo la reconoce, se da cuenta de que esa es la naturaleza esencial de su propia mente y en ese momento queda liberado y, naturalmente, es como si hubiera alcanzado ya el despertar. Quiero hacer una puntualización aquí, es interesante ver cómo este, esta importancia que en el budismo, en el Bon, en el tibet se le da a la luz, porque esto lo encontramos también en otros sistemas de creencias, como puede ser, sobre todo en este caso, por la proximidad geográfica, el mazdeísmo persa, y también el propio cristianismo. El, si se recuerda, el credo de Nicea identifica a Dios con la luz, y en, la, en los difuntos, una de las frases de la misa de las misas difuntos es "et lux perpetua luceat y que la luz perpetua los ilumine a los, a los que han fallecido. ¿no? Es curioso esta coincidencia. Entonces esto nos lleva a pensar que es posible que esta práctica no sea de origen indio, sino que venga del bon más antiguo, el bon de la Esbástica, que era un bon eh, cuyo fundador Tempa Serra, venía de occidente, venía de, Pers, de Asik, de Persia, que tenía unos orígenes iranios, indoeuropeos. Esto es una hipótesis que no hay que descartar. En la actualidad, ¿qué ha sucedido con estas eh, prácticas y enseñanzas eh, secretas? Mm, en la actualidad mm, se siguen practicando eh, todas estas eh, prácticas secretas, casi todas estas prácticas secretas, mm, sobre todo en los monasterios más alejados de los centros de población. Y además, en estos lugares las prácticas, mm, digamos, son como más genuinas, no son tan folclóricas, vamos a decirlo así, como en Occidente. O, como en Pekín. De estas prácticas, eh, las que más se, hoy en día, las que más se siguen practicando, eh, son las tres de las que hemos hablado: el tumbo, la clara luz, el Powa. Pero también hay otra práctica que es eh, muy generalizada y muy practicada tanto por los bompos como por los budistas, que es el che, del que quiero hablar brevemente, presentar el che. Che es una, un término tibetano que significa cortar. Se trata de cortar el asimiento, el aferramiento a la idea del yo, que es la raíz de todos nuestros sufrimientos. Esta en, en tibetano también emplean la expresión lujin, es lo mismo, lujin que es la ofrenda del cuerpo porque en un momento del ritual el practicante ofrece su, su propio cuerpo descuartizado para que se lo coman los dioses, se lo coman los budas, se lo coman los demonios. Muy curioso. Entonces, en, y la meta siempre es, como digo, esta, no, es romper de raíz, arrancar de raíz ese aferramiento al yo, que es un yo ilusorio, es un yo que no existe y que, como digo, repito, es la raíz de nuestros sufrimientos. En la práctica del Chep, la práctica del Yijin, se suele hacer por la noche, aunque hay escuelas que lo practican cuatro veces al día, pero mm, generalmente es por la noche. Y en lugares, cuando se puede, en lugares, digamos, un poco mm, especiales, como cementerios, crematorios, lugares relacionados con la muerte. Y en la práctica del Che se usan algunos instrumentos muy especiales, mm, típicos del budismo tibetano, del Bon, y he traído aquí mm, tres de ellos que se usan en esta práctica del Che para presentarlos, ¿no? para que se tenga una idea más o menos de, los, de, esta, de estos instrumentos en la práctica del Che. Eh, en primer lugar, este es un capala, es una oveda craneana, es un recipiente donde se hacen las ofrendas a las, a las deidades, que antiguamente pues se llenaba de sangre. Hoy en día se hacen las ofrendas, pero es vino lo que se ofrece. Este kapala es, simboliza la, la impermanencia de las cosas, la impermanencia de los seres, y también la renuncia al sansara. Un segundo instrumento es, esto es un damaru, el damaru es un tambor de doble parche, como se ve, que está formado por dos bóvedas craneanas contrapuestas, el parche, los parches de piel humana, pero este no sé si es de piel humana, antiguamente se hacían de piel humana o bien de piel. Hoy en día realmente esto no se ve, este es un rarísimo. Hoy en día los que puedes ver son de madera, no son de, de hueso, son de madera y la piel, pues de la piel animal o sintética. El, el tambor este se toca eh, haciéndolo girar ¿no? y se trata, el sonido del tambor nos pone en comunicación con el mundo de los espíritus. Este tambor, aunque la forma es un poco especial, todos los amanes del mundo usan el tambor. Para entrar en contacto con el otro mundo, con el mundo de los espíritus. Lo que pasa es que este tiene esta forma especial que yo no he visto en, otros, en otras culturas amánicas parecido, pero suele ser diferente. Y por último, el, este es un kanling que se llama kanling, que es una trompeta de hueso. El hueso es un fémur, fémur humano. Este es el fémur humano. Eh, y este, el kanling se suele tocar ¿sí? durante el che con la finalidad de convocar a los espíritus, a los demonios, para que acudan. ¿no? Se sopla tres veces para que los espíritus acudan a ese banquete en el que se les ofrece el cuerpo de nuestro cuerpo, ofrecemos nuestro cuerpo para que ellos se sacien, sacien su hambre. Y luego se toca una vez para que se vayan y nos dejen en paz, satisfacer a los espíritus para que estos se alejen, satisfechos y no, tengan, no causen más perturbaciones ni problemas. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Iñaki, por tu impagable colaboración. Gracias a ti, un placer. De un libro de John el titulado El Budismo Tibetano he extraído las siguientes palabras: Cuán placentero sería el mundo si se enseñara al hombre a concentrar sus energías destructivas en desarraigar el ego y si la sabiduría y la compasión fueran los únicos guías de su vida.